Bienvenidos a mi canal, su amiga Viviana. Ando toda greñuda. Bueno, siempre, cabronas. Bienvenidos a mi canal, cabronas. Ando en mi troca, tengo que ir a hacer cosas. Me desperté tarde, no hice ejercicios. Ando muy estresada, cabronas. Me han estado pasando un chingo de cosas y tengo que ir a arreglarlas. Creo que te teniendo un día chingón, ¿eh? Mente positiva. Aquí andamos positivas, pero hay que arreglar las cosas. ¿Qué creen que me pasó, cabronas? ¿Qué creen que me pasó? Bueno, cabronas, les platico así bien rápido para que no les pase a ustedes o para que tengan cuidado. Creo que la otra semana, cabronas, estaba... Yo hago online banking, hago... Mi banco siempre chequeo lo que sale, lo que entra o lo que sea, las transacciones. ¿Qué creen que me pasó, cabronas? Nunca me había pasado. Nunca den su número de tarjeta, nunca se metan a lugares en línea donde no son seguros, porque no sé si me pasó esto, que de repente empecé a mirar muchas transacciones en mi cuenta de banco, como que yo las estaba comprando. Y me saqué de onda, cabronas. Lo bueno que yo todos los días ando chequeando mi cuenta de banco, porque puede pasar, y más cuando tú compras cosas en líneas. Yo siempre compro cosas en líneas como en Amazon y cosas así, y uso también mi PayPal. Pero empecé a notar, cabronas, que me estaban saliendo o me estaban cobrando cosas que yo no había comprado. O lugares, de muchos, como unos 6 de lugares que yo no había autorizado ni nada. Y me preocupé y llamo a la cuenta, llamé al banco y me dijeron, cabronas, me dijeron que querían sacar, como hacer transacciones de diferentes partes. Me empezaron a preguntar si sabía, si los había autorizado. Le dije, no. Okay, cabrones, ya voy a manejar, Perdón, cabronas, es que tengo que ir a hacer mis cosas, tengo que ir al banco. Entonces, yo les dije que no, que yo no había autorizado nada, que no saliera ese dinero, ¿verdad? Porque pues está cabrón, imagínense, es lo malo cuando la gente, hay gente muy mala, cabronas, que se dedica solo a robar información de tu cuenta, o por eso tengan cuidado. Scammers, nunca le den el PIN, nunca le den... su número de tarjeta a nadie, su seguro social, no se lo den a nadie, cabronas. Tengan mucho cuidado, porque a mí me pasó que estuvieron tratando de muchas transacciones y tuve que cortar mi tarjeta de débito con la que yo pago mis biles y todo. Entonces ahorita no tengo mi tarjeta de crédito, mi tarjeta de débito. No tengo tarjeta de débito. Solo estoy cargando cash, dinero, efectivo, pero no me gusta, cabronas, porque, ay, no, yo soy bien descuidada. Pero el punto de mi video es que tengan mucho cuidado, cabronas, porque a veces uno no se da cuenta y siempre traten de chequear. Aprendan cómo usar para que hagan su banco en línea, para que ustedes sepan lo que sale, porque yo así me di cuenta, cabronas. Gracias a Dios que yo... me di cuenta a tiempo, pararon todo eso, pero acabo de ver otros 2. Entonces, ya corté mi tarjeta de débito, me van a mandar una nueva. Ahora el pedo es que acabo de ver 2. Entonces, no sé, cabrona, no sé qué está pasando con mi cuenta. Y eso es lo que me tiene así bien estresada, porque pues ahí tienes tu dinero, ahí pagas tus biles. Y por eso hoy no hice ejercicios, porque quiero arreglar esto. Y tengan cuidado, cabronas. De verdad. Para que no les pase lo mismo que a mí. Hay un lugar donde yo me metí a poner y usé mi tarjeta. Donde se me hizo fácil usarlo, mi tarjeta. Y era cuando el novio de mi mamá... me metí a un website, me metí a un lugar, porque mi mamá me llamó, fíjese, cabronas, porque mi mamá me llamó y me dijo que el Márgaro estaba en la cárcel, acuérdense que les dije. Entonces,
mi mamá dijo que no tenía tarjeta. Entonces yo le hice el paro y puse la mía. Y no sé si me metí a un link donde no debería y puse mi tarjeta. Al último me arrepentí porque me sacaron luego $50. Y nunca, nunca me había metido a ese website. Pero yo lo hice porque pues mi mamá me llamó en la noche y estaba toda preocupada. Que por la llamada, yo no sé, cabrones. Al final del día, cabrones, ya ando con este pedo. Que ese es el único lugar que se me hace raro. Y yo pienso que de ahí a lo mejor no me metí al lugar correcto y se me hizo fácil meter mi tarjeta. Y desde entonces me están pasando estas cosas que de las transacciones. Entonces, hay muchos links, cabronas. Hay muchos links que a veces son falsos y puedes meter tu tarjeta y ahí se roban tu información. Y desde que hice eso, que supuestamente él podía llamarle a mi mamá y hasta puse el número de mi mamá, pero puse mi tarjeta, cabronas, para que ella pudiera contestarle. Ay, no, cabronas, a veces uno quiere ayudar a la gente y uno viene chingada. O sea, se chinga uno. Y desde entonces, por eso yo pienso que desde entonces me empezó a pasar eso. Y al final nunca lo usó. O sea, yo metí mi tarjeta para que mi mamá recibiera llamadas y al último nunca le llamó y nunca usó eso. Entonces me cobraron. Bueno, el chiste es que tengan cuidado, no metan su tarjeta a ningún lado que no sea seguro. Asegúrense, porque desde que me puse yo esa tarjeta a ese website, a ese link, pues por ayudar, desde entonces mi cuenta están saliendo como cosas como pagos que ni yo estoy haciendo, cabronas. Yo corté luego mi tarjeta, pero no tengo mi tarjeta. Entonces ahorita, cabronas, tengo muchos como biles que está conectada con esa tarjeta y se cobran autopay, o sea, directamente. Ahora ya estoy atrasada porque tengo que llamar a las compañías que tengo esa tarjeta link, no porque no pueda pagar, es porque tuve que cortar esa tarjeta y de aquí que me manden otra. O sea, ay, no, es un desmadre, cabrona, la neta. Y estoy así bien estresada porque al final, pues, ando acá arreglando las cosas y ando, la neta, muy estresada. Les estoy platicando para que tengan mucho cuidado, cabronas, la neta. Lo bueno que el banco me está ayudando, lo bueno que el banco luego cancelaron mi tarjeta, pues. Pero, pues, no sé por qué sigo viendo otras dos ahorita a la mañana. Entonces, eso es lo que estoy pasando ahorita. Y luego tengo que llamar a los lugares como donde sacan autopay. A mí me gusta que me saquen para un bill o algo, para que si se me olvida, pues ya me puedan sacar ahí automáticamente. Pero como mi tarjeta ya no la tengo, la cancelé, pues haz de cuenta que si quieren entrar esos pagos para que yo pague, ya no pueden porque ya no tengo la tarjeta, la cancelé. Entonces tampoco quiero quedar mal, cabronas, porque yo soy muy, eso sí, soy muy obligada con mis biles. Eso sí tengo, cabronas. Yo soy muy obligada, no me gusta andar debiendo, prefiero que me saquen automáticamente y no me gusta andar pagando tarde porque hay que cuidar el crédito y en eso ando. Miren qué bonito, cabronas. Está moviendo mucho mi celular y en eso ando, cabronita, cabronas. Pues cargo puro efectivo y ahorita tengo que ir a pagar los celulares en efectivo porque no tengo pinche tarjeta. Tengo tarjeta de crédito, pero no me gusta usar mi tarjeta de crédito para pagar ciertos biles. Pues espero que me llegue mi tarjeta lo más rápido posible y se me va a quitar esa pinche maña de andar metiéndome. No sé por qué lo hice, cabronas. Es que como mi mamá me habló toda preocupada y, ay, no, cabronas. Ando nomás muy pinche estresada y, ay, ya ven lo que uno hace para ayudar a la gente.
Pues es que dicen que en las malas se conoce la gente. Esto es parte de, para que se me quite por andar ahí. Ay, dejen su like, cabronas. Y no me lacié el pelo, me bañé ayer en la noche. Y eso, por eso, es lo que me tiene hasta aquí. Ni me tomé mi estrés control, cabronas. Eso me ayuda mucho para relajarme. Pero ahorita no ando nada de relajada, ¿eh? Es feo, cabronas, cuando te roban tu identidad. A mi hermana le pasó. A mi hermana, fíjese lo que le pasó, cabronas. A mi hermana, no sé, mi hermana no sé qué quería hacer, cabronas. Pero al final mi hermana se dio cuenta que estaban usando su seguro social. Y está cabrón, cuando alguien usa tu seguro social, es como usando tu identidad, se puede robar tu identidad. Hay gente que desgraciadamente no entiende que puede destruirle el crédito y la vida a alguien. Cuando se roban tu identidad, tu seguro social, todo eso es importante cuidar. Y mi hermana no sabía, cabronas, que le habían robado su seguro social y había, era una muchacha y era en el otro pueblo donde fuimos a comer, cabronas. ¿Sí se acuerdan, cabronas? Mi hermana se dio cuenta porque mi hermana tiene no sé qué, una protección. Entonces mi hermana se dio cuenta que estaban usando su seguro social. Entonces mi hermana miró dónde estaban usando y era, no sé si se acuerdan que yo la otra vez puse unos molcajetes. Ah, pues en ese era un restaurante donde una muchacha estaba usando el seguro social de mi hermana. Mi hermana llamó a ese restaurante y les dijo, alguien está usando mi seguro social. Alguien que tiene mi seguro social está trabajando con mi seguro social. Y mi hermana sí les dijo, cabronas, dígale a la persona que está usando mi seguro social que deje de estar usándolo porque me está metiendo en problemas. Y mi hermana y el negocio ese, no sé si despidieron a la muchacha o le dijeron, hey, la dueña del seguro social sabe que tú estás usando su seguro. Y no sé si mi hermana quiso hacer un reporte, because that's like social security, like fraud and stuff. Entonces, tengan cuidado, cabronas, porque hay gente que desgraciadamente no respeta y usa la información de otra gente para trabajar. Yo entiendo que uno tiene que trabajar, pero no a base de robarse la información de otra. Entonces mi hermana dice, yo no sé cómo se robaron mi seguro social, si yo cuido mucho mi seguro social, pero sí, en ese restaurante estaban usando el seguro social. Y lo más cabrón es que estaba en el otro pueblo donde yo vivo. Y yo dije, ¿será alguien que te conoce? Nunca supimos, pero mi hermana sí llamó y dijo, si tú no le dices a la persona que está trabajando con mi seguro social, voy a tener que hacer otras cosas que no quiero hacer. Entonces mi hermana sí se portó bien, ¿eh? Porque mi hermana hubiera podido llamar a la policía que le estaban robando su identidad. Y luego sabía dónde estaban usando su seguro social la otra persona, en qué trabajo. Y no nomás la muchacha se hubiera visto afectada, también en los lugares, el lugar del restaurante se viera, porque está contratando gente que su identificación no, o sea, aunque ellos no sepan, pues está cabrón, ¿verdad? Pero ya llegué aquí, cabronas, voy a arreglar esto. Primero vine a pagar la mendiga esta. Sí, cabronas, vine a la tienda, ya no quiero hablar de cosas tristes y estresantes. Ya tienen cosas para el Día de las Madres. ¡Qué bonito! ¡Oh, my God! Miren todas las flores. No, ya las flores van a subir de precio, ¿eh? Agárrenlas ahorita. Ay, me encantan flores. Plantas. ¡Wow! Espero que los chiquillos me compren algo, flaco. ¿Ya miraste? Hay un chingo de flores, ¿eh, cabrón? ¡Ay, no, cabronas! Vine a agarrar comida de perro para la fresa y la estrella. Ay, porque son bien tragonas. Y a ver qué comemos el día de hoy. Últimamente le he estado comprando mucha comida de perro a los... Aquí, están en el refri. So voy a comprar small dogs. Y les gustan, cabronas. So voy a comprar bolsas grandes. So yo les voy a agarrar. Comen croquetas. No crean que nomás comida de estas. Pero estas las tengo que tener en el refri porque tienen que estar frescas. Comen concretas también, cabronas.
Les trato de dar un poquito de todo. Bueno, cabronas, ya ando más greñuda, ¿verdad? Bueno, miren, cabronas, el clima está muy feo. Pero aquí andamos. Ahorita tengo que ir a hacer más cosas. Cabronas, yo sé que a lo mejor la gente piensa que uno no hace nada. Pero, ay, cabronas. Sí, hay días donde estoy tranquila y hay días donde estoy bien ocupada. Y hoy estoy ocupada. Pero bueno, cabronas, espero que les haya gustado este video. Pues no fue nada agradable de lo que hablé, ¿verdad? Pero es lo que estoy pasando ahorita. Y espero que me resuelvan todo eso del banco. Tengan cuidado. Nunca den su seguro social. Nunca den su tarjeta de débito, el número, ni el numerito de atrás. A lo mejor una persona puede tomarle fotos y puede ordenar cosas en línea. Hay mucha gente que se dedica a eso. So, tengan cuidado, cabronas. Es lo que yo estoy pasando. No anden metiéndose a los links, a los websites que no están seguros. Asegúrense que sean algo seguro donde pueden poner su información y no les vayan a robar o van a querer tratar de sacar como me está pasando a mí, cabronas. Pero que tengan un día chingón. Las quiero mucho. Todo para adelante, cabronas, que para atrás, pura madre.